Okay, erstmal vielen Dank natürlich Manuel Casas. Ich bin, ganz entzückt über diesen Raum. Estamos maravillados de cómo se está recibiendo de este espacio. Esto es un privilegio también estar en esta escuela, en este espacio. Yo creo que es una escuela fantástica. Genau. Und ich mag besonders die Autos, die hier geparkt sind. Ich habe gehört, dass morgens das ganze Gebäude voller Autos ist, weil die Leute irgendwie, die hier lehren, irgendwie benutzen das als Parkplatz. Que le encanta que haya coches, que esto sea un garaje, que de pronto se convierta en una escuela. Besonders das da. Ese coche es un ambiente muy creativo y muy estimulante. Okay, und dann ist natürlich der Ort überhaupt fantastisch. Aber es war mal eine Waffenfabrik, nehme ich an. Ja, y en general todo este lugar nos está impresionando mucho. Nos han explicado que era una fábrica de armas, de municiones. Ah. Exactamente, era una fábrica de municiones, sí. Okay, und ich habe jetzt festgestellt, ich wollte eigentlich immer nach Toledo kommen. Und jetzt merke ich, dass man leichter ein Schwert bekommt als einen Apfel. Vielleicht. Ja, él siempre quiso venir a Toledo, es la primera vez que viene. Y hoy se ha dado cuenta que aquí es más fácil conseguir una espada que una manzana en esta ciudad, lo cual le ha impresionado mucho también. Aber ich denke, dass es vielleicht ist eure Aufgabe wird es sein, irgendwie das zu ändern. Und dass aus so einer Munitionsfabrik eben halt dann auch andere Sachen hervorkommen. Y que quizás es vuestra misión o vuestra una posibilidad para vosotros convertir esta fábrica de armas en algo totalmente distinto. So, und heute kriegt ihr ein schönes Doppelpack. Donatella Fioretti zeigt uns hoffentlich ihre wunderbaren Bibliotheken in Berlin und Schweinfurt und das super tolle Projekt Meisterhäuser in Dessau. Ja. Ich werde eher nur eine einzige Zeichnung von mir zeigen und der Rest sind Studentenarbeiten. Bueno, hoy hay dos charlas. Primero va a hablar Andreas, después va a venir Donatella. Donatella va a enseñar su obra, una biblioteca seguramente, esperamos, y las casas de los maestros de la Bauhaus, que las va a reinventar. Y nosotros, o Andreas, lo que va a hacer hoy va a hablar de su trabajo en la escuela de Karlsruhe, donde él ha estado dando la asignatura de arquitectura, se llama Estudio de Arquitectura, o sea que básicamente va a enseñar trabajos de estudiantes o fines de carrera de estudiantes que él ha, en los que él ha trabajado con los estudiantes. El único dibujo que ha hecho él y, en esta charla, el único dibujo suyo que va a enseñar es este dibujo. Und das ist eine Odyssee und der Vortrag Odyssea. Heißt dahin. Nein. Bueno, este dibujo es una odisea espacial, sí. Que es el título de la charla, y es un dibujo que hizo él no representando funciona. Un paseo por un paisaje inglés ah. Y lo convirtió en una gráfica abstracta que representa una odisea espacial. Naja, und Space Odyssey deshalb, weil ich natürlich den Film von Stanley Kubrick mag, weil ich die homerische Odyssee fantastisch finde und weil ich ein Fan von James Joyce bin, der seinen Ulysses auf sí. Der Odyssee basiert. Bueno, y el título de la charla, Odisea Espacial, tiene varias razones. Primero, porque le gusta mucho la ciencia ficción, le gusta la película de Stanley Kubrick, le gusta James Joyce, le gusta el Ulises de James Joyce, es uno de sus libros favoritos. Ulises. Ah, es da bueno, igual. Un librito de Ritegrund, Ulises. Homer. Ah, y por supuesto La Odisea de Homero, que también es uno de sus libros favoritos. O sea que hay tres razones por las que él ha elegido este título para la charla. Okay, und Odyssee auch ein bisschen deswegen, weil das Studentenarbeiten sind, die aus ganz unterschiedlichen, also es sind nicht nur Architekten, die gemacht haben, sondern ganz aus ja. Unterschiedlichen Disziplinen. Sí. Y también ha sido una odisea espacial, porque todos los años que Andreas ha estado dando clase en Karlsruhe, ha tenido alumnos de todo tipo. Es una escuela de diseño, no es una escuela para arquitectos, él tiene una asignatura que es arquitectura, pero vienen estudiantes de todas partes. Hay diseñadores gráficos, hay escenógrafos, hay diseñadores industriales, también vienen arquitectos, y hay una asignatura, digamos, básica de arquitectura para todos ellos. Ajá. Okay, und das ist die Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe von innen.
Interessanterweise ist das auch eine Munitionsfabrik gewesen. Esta es la escuela de Karlsruhe. Lo interesante es que esto también era una fábrica de armas, de municiones. Es curioso, ¿no? Y es una también un edificio antiguo renovado para la escuela. Es una de las escuelas más prestigiosas de Alemania, lo digo yo, sin que lo ha dicho él. No. Be honest. Okay. Gut, und es ist schon lange her, ich glaube 2000, im Jahr 2000 war das, dass ich einen Anruf bekommen habe von Daniel Liebeskind oder aus dem Büro Daniel Liebeskind, ob ich Lust hätte, mit ihm zusammen dort zu lehren. Ja, bueno, esta odisea empezó en el año 2000, cuando un día sonó el teléfono y Daniel Liebeskind le preguntó a Andrea si quería ser profesor en esta escuela. Und das, der Titel von dem Seminar stand schon fest, das heißt 1001 Spaces of Encounter, das heißt in etwa 1001 Begegnungen mit dem Widerstand des Raums. Sí. El título del semestre o del seminario ya estaba fijado, ya lo había fijado Daniel Liebeskind, era este título que significa, no, zurück. Zurück. Sí, que significa mil y un espacios de encuentro. ¿Ya? Y el subtítulo era Encuentros con la resistencia del espacio. Mhm. Genau. Und jetzt aber doch. Yes. Gut. Und die Idee war, dass man, also es waren zwei Workshops waren geplant, einer im Oktober und ein anderer im, im darauffolgenden Februar. Und die Idee war, dass man den Studenten eine Liste gibt mit 1001 Spaces. Okay. Este seminario estaba planteado con dos workshops, uno en noviembre y otro en febrero, noviembre o febrero. Sí. Y Daniel Liebeskind tuvo la idea de escribir una lista de mil y un espacios, que es, esto es una, por supuesto, una parte de la lista. Andreas escribió mil y un espacios que se iba a usar como enunciado del trabajo que iban a hacer estos estudiantes. Un momento. No. Du hast gesagt, ich hätte die geschrieben. Yes. Wrong. Ah, ja, dice que él no los escribió. Que me he equivocado. No, no, no. Und zwar war es so, irgendwie die Liste war schon begonnen worden. Irgendwie, die hieß offiziell 500 Spaces of Encounter. Okay. In Wirklichkeit hatte sie nur 380 Spaces of Encounter. Que la lista que él recibió tenía 400, teóricamente 400 espacios que había escrito Daniel Liebeskind, en realidad eran 383. Sí? Und deswegen hatte ich noch 700 zu schreiben. Y por eso él tuvo que escribir 700 más. Sí? Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen. Irgendwie. Das ist so in etwa wie so eine hyperbolische Funktion. Am Anfang, die ersten gehen ganz leicht. Fake Space, Good Space, Bad Space, Wide Space, Narrow Space. Und dann nach 200, 300 wird es langsam schwierig. Ja. El trabajo funcionaba como una gráfica hiperbólica. Empezaba muy bien, muy fácil. Espacio encogido, grande, bueno, no sé. Pero claro, en cuanto ya tenías una serie de espacios, se volvía bastante difícil encontrar nuevos espacios que tuvieran cierto interés. Genau, und wie gesagt, im ersten Workshop sollten die 1001 Spaces bearbeiten. Und jetzt nur noch eine Mini-Anekdote. Wir wussten noch nicht, was die Studenten abgeben werden sollen. Und dann meinte Daniel Liebeskind, each one of them should make a book of 1001 spaces. Right? Entonces, Daniel Liebeskind tenía la idea primero de esta lista, pero lo que tenían que hacer los estudiantes todavía no estaba claro. ¿No? No se sabía qué era lo que iban a hacer los estudiantes con esta lista. Entonces, Liebeskind dijo, ah, pues los estudiantes en estos dos workshops tienen que hacer mil y un espacios. Okay, also nicht die schreiben, sondern die umsetzen. Hacer un trabajo, o sea, no escribirlo, sino hacer un trabajo en el que se diseñen mil, cada estudiante, mil y un espacio. En cinco días. En cinco días. And, ich habe dann gesagt, du, das wird total langweilig. Y entonces Andreas le dijo a Daniel, es que bueno, eso creo que va a ser muy aburrido. Und ich habe ihn dann überzeugen können davon, dass wir es anders machen. Irgendwie wir machen es so, irgendwie jeder Student bekommt 63, also einen Teil der Liste, 63 Spaces, und die machen zusammen ein Buch. Entonces Andreas consiguió convencer a Daniel Liebeskind que cada estudiante hiciera solamente 63 espacios. Okay, und
Um jetzt da ein bisschen noch die auf den Geschmack zu bringen, haben wir Ihnen ein Buch gegeben mit 1001 Blättern, wo die alle leer waren, wo auf jeder Seite irgendwie ein Space. Also. Y entonces la idea era hacer un libro. Cada estudiante tenía. Lo primero que hicieron fue un libro con 1001 páginas. En cada página no había nada, solamente el nombre del espacio abajo en pequeñito. O sea, un libro prácticamente sin nada, solamente cada hoja con el nombre del espacio. Y la idea era que cada estudiante generara 63 hojas con un espacio y luego juntarlas todas y hacer el libro lleno de espacios. Okay, das ist nur die Aufgabenstellung. Good, true and beautiful. Esta es un poco el enunciado del ejercicio. Importante es que el trabajo tiene que ser bueno, verdadero y bello. Esa era la premisa. Okay, und das sind dann die Bücher, zwei davon. Das sind die beiden leeren und das sind die gefüllten und jetzt gehen wir wenigstens mal rein. Estos son los libros. Tuvo que hacer dos libros porque si no no se podían encuadernar porque eran muchísimas hojas. Entonces hay dos libros vacíos. Se pusieron en el workshop para que los estudiantes pudieran verlo y luego hay los dos libros llenos con los espacios que hicieron los estudiantes. Also da gehe ich einfach nur durch. Este es el libro acabado con los diseños que hicieron los estudiantes. Die Präsentation war sehr schön. Wenn man genau rein rechnerisch, müsste die 297,7 Meter lang gewesen sein. Zwei was? 297,7. Das ist unten A3 mal. Si se colocaran todas las hojas juntas, todos los espacios, los 1001, eran 200. No, actually more. Más de 200, casi 300 metros de espacios. Distintos. 1001. Und ich meine, das Interessante daran ist natürlich, bei so vielen Seiten konnten die Studenten natürlich nicht dauernd exzellente Arbeiten machen, sondern irgendwie, da sind natürlich nur in Wirklichkeit vielleicht 100 Blätter sind gut. Und das ist schon so, das grenzt so ein bisschen ans Pornografische, würde ich fast sagen. Por supuesto, es imposible que todos esos espacios tengan una calidad muy alta, pero de esos 1001 hay 100 espacios que verdaderamente son muy buenos. Dice que el ejercicio era un poco pornográfico, porque por supuesto es imposible hacerlo, pero consiguieron 100 buenos espacios de todo ese tiempo. Okay, und dann der zweite Workshop im Februar, oder? El segundo workshop en febrero. Sollte jeder Student sich seinen Lieblingsspace rausnehmen und den bauen. Entonces el segundo workshop era que cada estudiante tenía que elegir su espacio favorito, de los que le había hecho él, su espacio favorito y profundizarlo, trabajar en él. Das ist von Achim Naumann, der hat Medienkunst studiert. Ach so. Esta estudiante se llama Achim Naumann, estudiaba Medienkunst. Sí. Arte mediático, creo que se llama, o arte, no sé cómo se dice muy bien, arte... Ah, okay. Und an dieser Stelle musste ich noch ein paar Sachen sagen. Und zwar, wir hatten Medienkunst, Grafikdesign, sí, Kommunikation. Teníamos, los estudiantes son, estudian arte mediático, escenógrafos, diseño gráfico, diseño industrial, sí, industrial. Arquitectos. Y arquitectos, sí. Sí. Und das Fach hieß Grundlagenfach Architektur zusammen mit Malerei und Skulptur. Y la escuela estaba estructurada, que aunque era una escuela en la que hay todo este tipo de carreras, había una serie de tronco común de asignaturas básicas, que eran dibujo, escultura y arquitectura, que lo tenían que hacer todos estos estudiantes, estudiaran lo que estudiaran. Entonces, por eso, Andreas tenía un grupo de estudiantes de carreras muy distintas. Pero todas tienen que ver con diseño.